Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente en Crochet Designs, hoy con un nuevo modelito de suéter tejido en hilo de algodón. Es muy simple, fíjense que es recto, tiene mangas y le hemos hecho una hermosa combinación de tonos. Bueno, vamos a la cantidad de material que necesitamos y al tipo de material y les muestro el paso a paso. Bueno, para tejer este suéter hemos utilizado 5 tonos distintos de hilo de algodón. Es un hilo de una hebra mediana, un espesor mediano. Acá les dejo las características. Tiene un 80% de algodón y un 20% de poliéster. Acá me indica con qué ganchillo lo puedo tejer. En este caso yo lo tejí con una aguja de 3,75. Porque quería que me quede suelto el tejido. Acá nos indica que puede ser de 2 a 3 el ganchillo con el que podemos utilizar. En este caso lo tejimos con este. Las medidas del suéter se las dejo ahora en la descripción para que las tengan, están bien puestas. Y la cantidad de hilo que hemos utilizado para este suéter son 570 gramos en total, con la combinación de todos los colores. Hemos utilizado el punto alto o punto vareta y el punto alto doble, acá formando la B, también o vareta doble, como quieran llamarle. Y después una vueltita solamente de punto bajo acá en el borde del cuello. Esos son todos los puntos que hemos empleado para tejer este bonito suéter. Bueno, comenzamos con el paso a paso. Bueno, para comenzar a tejer este suéter, lo que tenemos que hacer primero es tejer dos partes iguales como yo ya tejí esta, es decir, una más aparte de esta. Fíjense la combinación de los colores, qué bonito que queda. Bueno, les doy las medidas de esta parte que puede servirnos tanto para la parte de adelante como para la parte de atrás, porque son exactamente iguales. De alto tiene unos 56 centímetros, fíjense, 57 centímetros aproximadamente, ¿ven? Teniendo en cuenta que lo hemos tejido con un hilo de algodón medio gruesito. 57 centímetros de alto, esto es un talle M. Y de ancho tenemos 50 centímetros. Esa es la medida para un talle M para este suéter. El cuello es un cuello estilo bote, o sea que va con un hombro caído, es decir, descubierto, o se puede usar bien en los hombros, pero queda bien cerradito arriba. Es hilo de algodón, es muy suave, se puede usar en primavera. Comenzamos entonces a tejer otra parte igual a esta. Bueno, para comenzar, comenzamos con el color este crudo o color natural. Es un blanco tiza sería, pero es muy clarito. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro hileras con este tono y luego empezamos a combinar con los colores como ya les mostré acá esta otra parte. Para comenzar hacemos un nudito deslizado en este dedo, paso la aguja, el hilo por acá, saco el hilo, introduzco el ganchillo, tomo la hebra, ajusto y ahí tengo el nudito deslizado. Vamos a tejer 83 cadenitas. Traten de tejerlas flojas porque luego vamos a ir haciendo los puntos dentro de esas cadenitas. Entonces, comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, ven que la estoy tejiendo bastante flojita. Tejemos 83 cadenitas y les muestro cómo continuamos. Acá ya tejimos las 83 cadenitas, ven que nos quedó bien parejito y bastante sueltitas cada una. Ahora vamos a comenzar a tejer puntos altos en cada una de estas cadenitas, es decir, en esta primera hilera nos tienen que quedar 83 puntos altos.
puntos. Comenzamos haciendo el primero, que el primero lo vamos a tejer con tres cadenitas. Esta sería la cadenita de base y tejo dos cadenitas más para formar el primer punto alto. Ahora hacemos una lazada y en la cuarta cadenita, que sería esta, ahí tejemos el segundo punto alto. El primero lo representamos con las tres cadenitas y el segundo ya lo comenzamos a tejer. Lazada, ingreso el ganchillo, tomo la hebra, estiro, saco dos y saco otras dos. Lazada, ingreso el ganchillo, tomo la hebra, estiro, saco dos y saco otras dos. Con este hilo, como tiene muchas hebras y están como divididas, tengo que tejer despacito, si no se me enganchan las hebras y queda desprolijo, si no. Entonces, toda esta hilera van a ser de puntos altos. Lazada, ingreso el ganchillo, tomo la hebra, estiro, saco dos y saco las otras dos. En total, 83 puntos altos cuando llegamos al final. Y ahora les muestro la vuelta que sigue. Acá ya tejimos los 83 puntos altos, que sería la primera vuelta después de las cadenitas. Comenzamos haciendo entonces la segunda hilera. Para la segunda hilera vamos a tejer puntos altos dobles. Entonces, el primer punto lo vamos a representar con una cadenita de 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí tejimos un punto alto doble con 4 cadenitas. Hacemos doble lazada. El que sigue, que sería este, no lo tejo. Me paso a este otro, agarrando ahí las dos pancitas del punto, introduzco el ganchillo, tomo la hebra. Saco dos. Esperen, vamos a repetirlo porque las hebras se dividen. Ahí, introduzco el ganchillo, tomo la hebra, saco dos, saco otras dos y saco las últimas dos. Ahí tejimos un punto alto doble. Una cadenita y ahí mismo voy a tejer otro punto alto doble. Doble lazada, entonces introduzco el ganchillo, tomo la hebra. Saco dos, saco otras dos y las últimas dos. ¿Ven cómo va quedando? Como si fuese una V ahí. Ahora, doble lazada. Acá habíamos dejado uno sin tejer, que es el del comienzo. Pero ahora, a partir de ahora, vamos a dejar dos. Uno, dos sin tejer. En este tercero, ahí, agarrando las dos pancitas del punto, tomo la hebra, saco dos, saco otras dos y las últimas dos. Una cadenita y vuelvo a tejer un punto alto doble ahí mismo. Saco dos, saco otras dos y las últimas dos. Vuelvo a hacer doble lazada. Dejo uno, dos sin tejer en este tercero ahí, agarrando las dos pancitas del punto. Tomo la hebra, voy a sacar dos, saco otras dos y las últimas dos. Una cadenita y ahí mismo vuelvo a tejer otro punto alto doble. Esta hilera entonces son todos puntos altos dobles, pero separados. Cuando llegamos al final vamos a terminar de la misma manera. Uno solo acá sin tejer y un punto alto doble al final. Igual ahora cuando llegamos al final les muestro. Repetimos toda esta secuencia hasta el final. Acá estamos llegando al final de esta segunda hilera, que es la que tejimos los puntos altos doble. Y como hicimos acá en el comienzo, vamos a tejer el último punto alto doble dejando un solo punto sin tejer. Es decir, llegamos justito. Este no lo tejemos, hago doble lazada y en este que era el comienzo, acá en la parte superior, ahí hacemos el último punto alto doble de esta hilera. Saco dos y las últimas dos. Entonces me queda igual que al comienzo. ¿Ven cómo va quedando? Doy vuelta al tejido y continúo tejiendo puntos altos dobles.
¿Cómo vamos a tejer? Uno en cada uno, así nos queda la misma cantidad de puntos, que eran 83. Entonces, hacemos 3 cadenitas para subir, corresponden a este punto alto doble, de este que terminamos recién, esas 3 cadenitas. Acá en este, agarrando ahí las dos pancitas del punto, voy a tejer otro punto alto simple, y acá donde habíamos hecho la cadenita, acá en el medio, no lo voy a enganchar a la cadenita, sino directamente en este espacio, y tejo un punto alto. En el que sigue, que sería este, vuelvo a mostrarles ahí enganchando las dos cadenitas de la parte superior, tejemos un punto alto. Así en todos, en este, ahí, un punto alto. Y en este, que es en el espacio de la cadenita, acá en el medio. Si no, es más complicado enganchar en la cadenita y queda bien igual. Entonces, toda esta hilera son puntos altos simples y los vamos a seguir hasta el final. Nos tienen que quedar 83 igual que en esta primera hilera. Este detalle de calado en esta parte del punto le da un toque distinto a nuestro suéter. Bueno, terminamos esta hilera, le muestro la que sigue y ya luego cambiamos de tono. Acá terminamos esta primera vuelta de puntos altos y continuamos haciendo una vuelta más de puntos altos para luego ya cambiar el color. Entonces, comenzamos haciendo la cadenita de 3 como en todas las hileras que representan el primer punto alto, lazada en el punto que sigue ahí agarrando las dos pancitas del punto, voy a tejer el segundo. Y así sucesivamente vamos a terminar esta hilera toda de puntos altos, un punto en cada punto de la fila anterior, teniendo en cuenta que agarramos ahí las dos pancitas del punto. Entonces nos queda bien prolijito. En total nos tienen que seguir quedando 83 puntos altos para esta medida de este talle M de suéter, ¿no es cierto? Bueno, terminamos esta hilera, les muestro cómo comenzamos con el otro tono y ya después muy simple porque se repite la secuencia de todas las hileras. Acá les muestro, estamos llegando al final de esta hilera de puntos altos y les quería mostrar esto. Antes de cerrar el último punto alto que tejí recién, como voy a cambiar de tono, ahí ya engancho el nuevo tono. Esto es para que me quede bien prolijo el borde. Entonces, estoy ahí, tomo la hebra, la paso por acá y esa última vueltita de ese último punto la cierro con el tono que voy a comenzar a tejer en la fila que sigue. Doy vuelta al tejido, colocamos la hebra del lado derecho y ahí ya puedo arrancar con el tono este lila o violeta, que queda muy delicada esta combinación. Bueno, les muestro cómo arrancamos acá. Acá vamos a hacer esta hilera, vamos a repetir esta hilera de acá. Entonces, vamos a hacer 4 cadenitas, 2, 3 y 4, que representan el primer punto alto doble, doble lazada. Recuerden que en el borde dejábamos uno solo sin tejer. Y tejemos en este, ahí agarrando las dos pancitas del punto, tejemos un punto alto doble. Saco 2, saco otras 2 y las últimas 2. Acá tejemos una cadenita y vuelvo a repetir un punto alto doble ahí mismo acá. Estamos haciendo esta segunda hilera, pero con el tono este lila, que es la combinación que yo elegí para este suéter. ¿Ven? Doble lazada y ahora sí dejo 2 sin tejer, 1, 2, en este tercero ahí agarrando las dos pancitas del punto vamos a tejer el punto alto doble, saqué 2, 2 y 2, una cadenita y ahí mismo otro punto alto doble, saco 2, saco otras 2 y las últimas 2. ¿Ven cómo va quedando? Miren qué hermosa combinación. Terminamos esta hilera, toda así hasta el final, con la misma secuencia,
y luego les muestro la vuelta que sigue. Acá llegamos al final de esta hilera, ya di vuelta el tejido, coloqué el hilo del lado derecho con la aguja y comenzamos a hacer la segunda vuelta con este tono. Vamos a hacer tres cadenitas que representa el primer punto alto y, como hicimos en esta hilera acá, todos puntos altos. Lazada, este es el que sigue, ahí agarrando las dos pancitas del punto, saco dos y saco otras dos. Acá en el medio, recuerden que no lo enganchábamos a la cadenita, sino viene en ese espacio en el medio. Y acá tejemos otro punto alto. En este punto sí enganchamos acá, agarrando ahí las dos pancitas del punto y hacemos otro punto alto. En este que sigue acá, ahí, un punto alto. Acá volvemos al medio, en este espacio, un punto alto. Y acá nuevamente agarrando las dos pancitas del punto, un punto alto. En total nos siguen quedando 83 puntos altos, es decir, no se agranda el tejido, o sea, esta parte, ni se disminuye. Es todo recto, por eso es muy, pero muy simple de tejer. Llegamos al final. Les muestro cómo colocar nuevamente el tono clarito y les indico la secuencia, si quieren hacerla de la misma manera, para poder terminarla esta parte y luego arrancar con las mangas. Acá les muestro cómo hicimos recién cuando cambiamos de tono. Este último punto no lo terminé de cerrar y lo voy a cerrar con el color natural, que es con el que voy a seguir tejiendo. No había cortado la hebra, eso olvidé decirles, porque este color es el que va a predominar en nuestro suéter. Entonces, desde ahí mismo, por supuesto, dejando que este espacio, digamos, no tirante, para que no me quede fruncida esa parte, desde ahí mismo hice una lazada y paso, cierro ese punto, ese último punto de esta hilera. Flojito nomás. Y ahora sí, ya doy vuelta al tejido y comienzo a tejer con el tono natural. La hebra esta del color lila la vamos a cortar porque falta bastante para poder continuar con ese tono. Así que este ovillo ya lo puedo sacar. El que nunca corto es el color este natural porque es el que predomina y es el que más vueltas voy a tejer. Bueno, ahora es muy simple. Tenemos que volver a tejer este punto. Fíjense que acá, esta es la parte que yo ya tejí, las dos hileras del color lila y luego volvemos a tejer el punto alto doble. Ya después hacemos tres hileras iguales de puntos simples, puntos altos simples. Cada vez que cambiamos de tono, cambiamos la hilera. Hacemos una hilera de puntos altos doble y una de simple. Y cuando hacemos en el color este, que es el que predomina, hacemos una hilera de puntos altos doble y tres hileras de puntos altos simples. Comenzamos con esta, les muestro la que sigue y ya después les explico, les muestro los colores que yo combiné, si ustedes quieren tejerlo de la misma manera o cambiar los tonos, para que puedan ver cómo queda. Entonces, una vez que estoy ahí, hago cadenita de 4, 2, 3 y 4, porque ahora comenzamos con esta vuelta que son puntos altos dobles. Doble lazada. Este no lo tejo, que al borde siempre dejábamos uno sin tejer en el medio, y me paso a este. Ahí agarrando las dos pancitas del punto y voy a tejer un punto alto doble. Ahí. Una cadenita, doble lazada y ahí mismo otro punto alto doble. Saco dos, dos. Y las otras dos. ¿Ven cómo se va formando? Doble lazada y ahora sí dejo dos. Uno, dos. En este tercero, ahí agarrando las dos pancitas del punto, vamos a tejer el punto alto doble que sigue. Ahí una cadenita y ahí mismo otro punto alto doble. Es la misma hilera
que hicimos al comienzo con este tono y luego con el tono lila. Fíjense cómo va quedando. ¿Ven? Es esta misma y esta misma. Todo así hasta llegar al final y les muestro la vuelta que sigue. Bueno, acá llegamos al final de esta hilera de puntos altos dobles que comenzamos nuevamente con el color natural bien clarito. Y acá lo que vamos a hacer, a diferencia de estas dos hileras, es tejer tres hileras de puntos altos directamente, sin aumentar y sin disminuir. Entonces comenzamos. Cadenita de 3 para el primer punto alto, lazada en este que sigue, agarrando ahí las dos pancitas del punto, un punto alto. En el próximo, acá en el medio, recuerden que siempre que teníamos la letra B acá, lo tejíamos en el medio, un punto alto. En el que sigue, que sería este, ahí agarrando las dos pancitas, tejemos un punto alto. El que sigue, que sería este también, ahí un punto alto. Y acá en el medio nuevamente un punto alto. Esta hilera y las dos próximas son todos puntos altos simples. Les muestro. Esta es la parte que estamos tejiendo juntas y esta es la parte que yo ya tejí, que les había mostrado al comienzo. ¿Ven la combinación de tonos? Este es el que hicimos recién. Ahora estamos tejiendo esta hilera. Tenemos que tejer dos hileras más iguales de puntos altos y luego cambiamos el tono. En este caso yo lo tejí en color rosa. Volvemos a repetir lo del color natural. Puntos altos doble, tres hileras de puntos altos. Luego continué con el tono gris. Fíjense que los colores que voy tejiendo, que voy incorporando, son solamente dos hileras. Una hilera de puntos altos dobles que forman la B, una hilera de puntos altos. Luego, hilera de punto alto doble con el tono que predomina, que es el color natural, y tres hileras de puntos altos. Acá seguí con un celeste, tirando azul, es un poquito más fuerte que el celeste. Acá nuevamente el color natural y acá comencé nuevamente con el color lila. Hasta acá, tienen que tejer todo hasta acá y ahora después les muestro cómo terminamos la parte de arriba. Fíjense que la parte de arriba, en vez de incorporarle un tono acá, la seguí tejiendo con el mismo color natural. ¿Por qué? Porque me parece que este tono predomina, es un color clarito y queda más lindo. Por eso es que la combinación solamente son dos hileras de diferentes tonos. Entonces, tejemos todas juntas hasta llegar acá, hasta esta parte. En total, desde la parte inferior hasta acá que termina, van a ser 37 filas. Vamos a dejar que les voy a mostrar estas últimas filas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer hasta la fila 30, que sería hasta este tono, como les indiqué, y ahora cuando llegamos a la fila 30, les muestro esta parte, que si bien es igual, pero para continuar tejiéndolas juntas, ¿sí? Bueno, acá llegamos a la fila número 30, como les había comentado. Desde el inicio contamos, hicimos 30 hileras. Terminamos con el color lila, que es la segunda vuelta que empezamos, y ahora la parte esta va a ser igual a la otra parte que ya les mostré que tejimos, y vamos a terminarla en color crudo, o sea, en este otro tono que es el que predomina en ambas partes. Entonces, recuerden que al final de cada hilera, para que no se note el cambio de hilo, el punto que terminábamos lo cerrábamos con el color que vamos a comenzar. En este caso lo voy a cerrar con el color natural, que es el que voy a tejer ahora. Entonces ahí y cierro el último punto. Ya estoy en condiciones de girar el tejido y comenzar con este tono. El color lila ya lo podemos cortar. Las hebras siempre del lado derecho para comenzar. Ahora después cortamos el color lila. Y continuamos acá con el color este natural. Acá vamos a tejer de la siguiente manera. Vamos a hacer una vuelta de este punto, las tres vueltas estas,
y volvemos a repetir una vuelta de este punto y dos vueltas más de esta. En total vamos a hacer 7 hileras más para terminar esta parte. Entonces comenzamos, cadenita de 4, 2, 3 y 4, doble lazada, el primero no lo tejo, me paso al segundo, agarrando ahí las dos pancitas del punto, tomo la hebra y tejo un punto alto doble. Una cadenita y ahí mismo otro punto alto doble. Estamos repitiendo el punto que ya hicimos. Toda esta hilera va a ser de la misma. Acá ya dejo dos puntos libres, o sea, sin tejer, en el tercero ahí. Siempre al comienzo y al final dejamos uno solo, pero después en la hilera vamos dejando dos, que es este punto y este mismo. Entonces, toda esta hilera del mismo punto, luego hacemos 3 hileras de punto alto simple, como tenemos acá, otra hilera más de este punto y 2 hileras de este otro punto alto simple para terminar. Les muestro la parte que yo ya hice, que sería esta. Luego del color lila, fíjense, hacemos una vuelta de este. 3 vueltas de punto alto simple, una vuelta de este y 2 vueltas del punto alto simple. Y ahí terminamos las dos partes de adelante y la de atrás para luego unirlas y comenzar a hacer las mangas. Bueno, nos vemos ahora cuando terminamos esta parte y les muestro cómo unirla. Bueno, hemos terminado esta otra parte. Bien, son las dos partes exactamente iguales. Les quiero mostrar. Vamos a tomar como derecho esta parte, que la cadenita acá del comienzo queda como para adentro. Fíjense, si yo doy vuelta, esta parte, la cadenita queda para afuera. Esto lo voy a tomar como el revés y esto como el derecho. Ahí lo pueden ver. Entonces, antes de unirla, les quiero mostrar lo que hicimos en los bordes para que nos quede prolijo el tema de los hilos cuando hay muchos colores. Para que no nos quede un cordón grueso. ¿Qué hicimos? Yo acá en cada uno até, o sea, fui pasando el hilo por acá y até con la finalización del hilo. Este es el color crudo, que es el que nunca cortamos y lo íbamos tejiendo, porque siempre terminábamos de este lado. Les muestro acá cómo hice con este, que lo dejé para hacerlo junto a ustedes, para que vean. Acá tengo este, que es el del comienzo, y este que es de cuando terminé la vuelta. Lo voy a llevar a este hasta acá y lo vamos a atar. Es una técnica, les digo, porque es muy simple y queda prolijito. Lo paso por acá, doy vuelta al tejido, busco pasarlo por este otro lado a la hebra. Así la vamos pasando, esperen que acá, ahí, tomo la hebra y la pasamos para este lado. Ahora me voy de este otro lado, busco la hebra acá, en este punto que sigue, ahí, y la vuelvo a pasar para este lado. Muy bien, me falta pasarla una vez más y ya estamos. Lo vamos a tratar de que nos quede atadito de este lado. Acá introduzco, busco la hebra. Es un hilo que les decía, tiene muchas hebras y hay que tener cuidado para que no se nos desarme. Ven, acá tengo la del comienzo y la del final. La atamos no tan ajustada ahí. En el segundo nudito sí ya ajustamos bien. Y le hacemos dos nuditos más por las dudas. Es un hilo de algodón, igual no creo que se separen las hebras, pero por las dudas. Muy bien, ahí después que tenemos los nuditos hechos, cortamos con la tijera bien al ras, ahí y ahí. Entonces, las partes laterales donde estaban las uniones de los hilos ya nos quedó todo prolijito. Presentamos para poder unirlo entonces, como les comentaba recién. Este, que la cadenita queda para adentro así, sería el derecho. Y este, que la cadenita como que sobresale, es el revés. Ponemos del revés, o sea,
esta parte de atrás del revés, esta la ponemos acá arriba, que sería el revés de este lado y el derecho de este, así coinciden. Y ahora vamos a unir la parte de los hombros. Es un solo pedacito, porque tengan en cuenta que va a llevar los hombros caídos, o sea, con un hombro descubierto, va a ir como caído así. Entonces no es mucho lo que tenemos que unir. Vamos a unir nada más que 15 puntos de cada lado, o sea, 15 de este y 15 de este. La idea es que nos quede un escote bote, digamos que sería esto, con el hombro caído, ¿sí? Bueno, comenzamos a unirlo. Acá vamos a unir de la siguiente manera. Vamos, acá me guardé un poco de hilo color natural, que va a ser con lo que vamos a unir todas las partes. Busco acá la tercera cadenita de este punto. ¿Se acuerdan que habíamos hecho al comienzo? Una, dos, acá. En la tercera, ahí. Ahí vamos a poner el ganchillo. Busco acá este primer punto, ahí. Siempre agarrando las dos pancitas del punto. Voy a tomarla la hebra. La vamos a pasar por acá. Y acá que tengo el hilo del comienzo, y este es el que pasé recién, lo vamos a atar, como hicimos recién en los bordes, ahí para que nos quede bien sujeto. Le vamos a hacer tres nuditos, ya hicimos uno, este sería el segundo y el tercero. Muy bien. Ahora con la hebra, esto después, cuando hagamos la manga, esto después lo vamos escondiendo. Ahora acá tengo la hebra. Vuelvo a colocar el ganchillo ahí en ese tercer punto y me vuelvo a posicionar acá en ese primero. Con la hebra pasamos por acá, muy bien, y ahora vamos a ir tejiendo puntos deslizados. Me paso al que sigue, a este, busco acá atrás el próximo, que sería este el que sigue, y hacemos un puntito deslizado. Vuelvo a pasar en este, busco acá atrás, fíjense que de las dos pancitas agarro la del borde, y hacemos otro puntito deslizado. El que sigue y acá el que sigue y hacemos otro. Tenemos que llegar a unir 15 puntos ahí en este de acá. Muy bien, seguimos con este. Ven que el cordón queda un cordoncito muy finito, entonces no queda el hombro como levantado, ¿sí? Este otro y acá, muy bien, al que sigue, el próximo, y contamos a ver cuántos tenemos ya unidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos que llegar a 15, 10, vamos a agarrarlo bien, este sería el 11, ahí, 12, esperen que acá agarremos la hebra, ahí. 11, el 13, 14, vamos a contar por las dudas antes de hacer el último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y uno más, que sería el 15 acá y acá. Muy bien, les muestro. Esta sería la parte del hombro. Ven que es un pedacito nomás lo que estamos uniendo. 15 puntos. Este es el revés y fíjense qué prolijito que queda del lado derecho. Bueno, unimos el otro hombro y les muestro cómo unir los laterales, ¿sí? Bueno, después de haber unido la parte superior, como les mostré recién,
con 15 puntos acá en la unión, vamos a unir el lateral. Para unir el lateral tenemos que tener en cuenta que acá tenemos otros tonos. Entonces, esta parte la vamos a unir con el mismo color. Después, con un pedacito de lila vamos a unir esta y así con cada color que según corresponda. ¿Por qué? Porque cuando lo damos vuelta del derecho, para que nos quede linda la terminación, ¿no es cierto? Bueno, les muestro cómo unir la parte blanca y la parte lila. Después ustedes siguen. Ah, y esto es lo que les quería decir, es hasta dónde lo vamos a unir. Como se trata de un suéter, yo les había comentado que de largo tenía entre 57, bueno, 58 centímetros, acá me queda, perdón, 59 centímetros. ¿Lo ven? Ahí. Estirado, ¿no es cierto? O sea, sí, digamos el tejido plano sobre la superficie, me queda 59 centímetros de alto. Para unirlo, lo vamos a unir hasta el color este celeste. ¿Por qué? Ahí, hasta ahí me da unos 36 centímetros. O sea, cuando llegamos a los 36 centímetros, dejamos de unirlo. Para que la manga no me quede angosta, como se trata de un suéter, tiene que quedar amplia para que se luzca más. Entonces, hasta este tono, hasta acá donde termina el color natural, hasta ahí lo vamos a unir. Este otro pedazo no, que va a ser el de la manga, y ahora les muestro cómo tejerla. Entonces, comenzamos. Bueno, comenzamos a unir entonces el lateral. Como hicimos en el hombro, acá ya até con dos nuditos a la hebra que estaba del comienzo de una de las partes, que después esto lo escondemos bien. Y acá me quedó la hebra ya colocada para comenzar a tejer a partir de ahí. Introduzco el ganchillo en el primer punto de esta base y en el primer punto de esta otra. Acá tomo la hebra y hago una cadenita. Muy bien. Ahora vamos a comenzar uniendo de la siguiente manera. Este primer punto alto en este espacio ahí, ahí voy a tomar el ganchillo, voy a colocar el ganchillo. Me paso a la parte de atrás, fíjense, en el primer espacio del primer punto hago exactamente lo mismo. Tomo la hebra y tejo un punto bajo. Este es un punto alto, el que estamos viéndolo así de frente, este es punto alto. Entonces ahí vamos a hacer dos puntos bajos. Ya hicimos uno, ahora vuelvo a introducir el ganchillo, tomo la hebra y hago otro. Flojito, no ajustado porque no quiero que se me frunza la parte lateral, digamos, ¿no es cierto? Dos puntos, entonces dos puntos bajos ahí. Acá, en el medio, ahí, fíjense, ahí viene en el medio y busco el medio del lado de atrás, que sería este. Tomo la hebra y tejemos un punto bajo. En esta otra parte que teníamos un punto alto doble, vamos a tejer tres puntos bajos. En ese espacio, tomo la hebra y tejo uno. Tomo la hebra y tejo 2, tomo la hebra y tejo 3 para unirlo. Es como un cordoncito, pero si ustedes después lo ven del derecho, queda prolijo. Acá llegamos al medio. Ahí en el medio coloco el ganchillo, busco el medio de la parte de atrás, que sería ahí en esta parte. Tomo la hebra y tejo un punto bajo. Acá que teníamos un punto alto, vamos a tejer en ese espacio, dos puntos bajos, 1 y 2. Muy bien. Acá, que teníamos un punto alto, primero acá en el medio, ahí. Esperen. Les quiero mostrar bien. Acá, bien en el medio, ahí, y busco de este otro lado, ahí en el medio, tomo la hebra y un punto bajo. Acá que teníamos un punto alto, en este espacio, ahí tejemos dos puntos bajos, 1 y 2, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo que como hicimos cuando estábamos tejiendo. No corto esta hebra color natural y ya incorporo para unir con esta otra hebra. Entonces, ahí no hace falta que dejemos mucho ese pedacito después para poder... Entonces, acá... Vuelvo para atrás así, deshago esa lazada que habíamos hecho y ya la hago con este para comenzar a unir con este tono. Acá lo podemos unir juntos, así no tenemos que estar después cortándola a la hebra, ¿no es cierto? Entonces, ahí
introduzco el ganchillo, tomo la hebra y tejo un punto bajo. Acá estábamos con los puntos altos dobles, o sea que tenemos que hacer 3. Ya hicimos 1, este es el segundo y este es el tercero. Fíjense que la tejí junta la hebra y no tengo necesidad después de estar escondiéndola. Esta después la vamos, apenas comencemos con esta parte, vamos a seguir utilizando la color cruda. Bueno, acá en el medio, busco ahí el medio, de este otro lado de atrás también, tomo la hebra y tejo un punto bajo. Acá tengo un punto alto, voy a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y acá que llego al medio, coloco el ganchillo, busco acá atrás, coloco, tomo la hebra y acá en vez de cerrarlo con este mismo tono, que este tono ya lo puedo cortar, me paso a este que no había cortado, que es el color de este tono, que me queda, total esto queda del lado de adentro. Me paso ahí y lo cierro con ese. Bien, acá hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Acá busco el medio. Ahí en el medio, buscamos acá atrás, ahí en el medio y hacemos un punto bajo. Acá que eran puntos altos simples, vamos a tejer 2 puntos bajos en este espacio. Busco el espacio de atrás y hacemos 1 y 2. Acá volvimos al medio, acá busco el medio de la parte de atrás, que sería ahí. Y tejemos 1. Y les quiero mostrar cómo queda, este es el revés, cómo queda del derecho. Miren, queda un cordoncito que no abulta, digamos, y queda prolijo. Si yo acá hubiese unido con el color este, se me hubiese notado acá, ¿no es cierto? Pero fíjense qué lindo que queda y es muy simple. Bueno, unimos con cada color, así como hicimos recién este, hasta llegar acá. Y luego les muestro cómo comenzar con las mangas. Bueno, acá les quería ir mostrando cómo van los avances de nuestro suéter. Fíjense qué linda que queda la parte de arriba. En realidad, esto es para usarlo con un hombro descubierto. Se va a lucir bien cuando le hagamos las mangas, ¿no es cierto? Pero quería mostrarles cómo queda colocado en el maniquí para que vean la combinación de esos tonos, que es precioso. Bueno, comenzamos ahora entonces con el paso a paso de las mangas. Bueno, acá ya coloqué el hilo, vamos a arrancar la manga con el tono gris porque me quedó muy poco de este tono, entonces va a predominar en el caso de la manga el tono gris. Me quedó un poquito como para ir combinando, para hacer los puños y eso. Acá este es el hilo de cuando terminé de unir el lateral, ¿no es cierto? Miren qué prolijo que quedó unido. Este es el lado de adentro y este sería el lado de afuera que quedó unido cada tono con su tono y queda muy prolijito. Entonces, para tejer la manga, vamos a hacer de la siguiente manera. En ese punto acá, ahí, fíjense, donde yo terminé de unir, acá está la unión, en ese mismo punto ahí, até con 2 nuditos el color gris. Esta parte la voy a dejar para después unirla con esta y hacer 2 o 3 nuditos y cortarla al ras. Y esta, que es la hebra, voy a comenzar a tejer. Introduzco el ganchillo, tomo la hebra por acá y acá voy a hacer una cadenita de 3, 1, 2 y 3, que va a representar mi primer punto alto. En este espacio que teníamos un punto alto doble, vamos a hacer 3 puntos altos simples. Lazada, ingreso el ganchillo, tomo la hebra, saco 2 y 2. Lazada, ingreso ganchillo, tomo la hebra, saco 2 y 2. Ahí tejí 2 puntos altos, vamos a tejer uno más. Puntos altos simples son acá, porque es la primera vuelta. Entonces, acá que era el punto alto doble, hacemos 3 puntos altos. Comenzamos con la cadenita de 3. Acá en la unión no voy a tejer nada, porque cuando ustedes lo den vuelta del derecho, se va a ver esa parte y no queda bien. Si tejemos esto, que era cuando habíamos cambiado el tono, siempre este hilito, que se acuerdan que este no lo cortábamos, lo vamos pasando para adelante. Bueno, en este espacio que teníamos un punto alto simple acá, vamos a tejer
dos puntos altos, 1 y 2. Muy bien, en este espacio que teníamos un punto alto doble, tejemos 3, 1, 2 y 3. Esperen que acá se me desarmó la hebra. Y 3, ahí. Muy bien. En el espacio que sigue, que sería este, tejemos 2, porque es un espacio de puntos altos, nada más. 1 y 2. En el próximo, también hacemos 2. 1 y 2. Es la primera vuelta que tenemos que ir viendo cuántos puntos ponemos, porque en realidad las vueltas que siguen es como la parte de adelante y de atrás que hicimos. En este hacemos 2, 1 y 2. Esta, ¿se acuerdan que era el hilito que íbamos dejando a medida que íbamos cambiando? Este lo tratamos de que quede de este lado, que es el revés. Acá vamos a tejer 3. Porque estamos frente a un punto alto doble. 1, 2 y 3. En este otro espacio de acá, que estamos en un punto alto simple acá, hacemos 2. 1 y 2. En el próximo, que es alto doble, hacemos 3. 1, 2 y 3. ¿Ven cómo va quedando? La manga también se podría haber tejido aparte y luego unirla. Pero la verdad que no, a nosotras las tejedoras nos gusta más tejer que coser, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, les muestro porque va a quedar hermosa así de esta manera. Seguimos así hasta llegar acá y ahora les muestro la vuelta que sigue. Bueno, les muestro, acá llegamos al final de la manga. Fíjense que dimos toda la vuelta, pero les quiero mostrar antes de comenzar con la segunda vuelta que acá habíamos comenzado con una cadenita de 3, ahí donde estaba la unión, digamos, de estas dos partes, ¿no es cierto? Para terminar de la misma manera, acá donde está la unión, tejí el punto alto. Y ahora sí, me posiciono acá en la cadenita de 3, a ver, ahí en el tercer punto, en la tercera cadenita sería, tomo la hebra y unimos con un puntito deslizado la vuelta. Entonces ahí, esta es la parte de adentro, ¿no es cierto?, del revés, y esta es la parte del derecho. Ahí nos va a quedar bien prolijita la unión de la vuelta. Y quiero que vean que no tiene excesivo volumen la manga, pero tampoco es ajustada. Bueno, ¿cómo vamos a tejer la manga? Con el color gris vamos a tejer la misma secuencia que hicimos acá al terminar las partes de adelante y de atrás. Es decir, vamos a empezar de esta manera. Dos hileras de puntos altos. Ya hicimos una, nos falta hacer otra. Una tercera hilera de puntos altos doble, marcando esto. Luego, tres hileras de puntos altos y luego una hilera más de puntos altos doble. Recién ahí comenzamos con el otro tono. Entonces, para arrancar la segunda hilera, igual cuando comencemos con la tercera hilera, que es la de puntos altos dobles, les muestro bien cómo comenzar. Ahí, después que unimos, hacemos cadenita de 3 y en cada punto de la fila anterior, agarrando siempre las dos pancitas ahí del punto, alcanzan a ver ahí, tejemos un punto alto. Tal cual lo estábamos haciendo la parte de adelante y de atrás. Lazada en este ahí, agarrando las dos pancitas, saco 2 y saco 2. Toda esta hilera entonces de la misma manera. Ahora cuando comencemos con la hilera de puntos altos doble, les muestro. Bueno, acá terminamos la segunda vuelta de puntos altos y ahora vamos a hacer la vuelta de puntos altos dobles, porque recuerden que estamos siguiendo esta secuencia de cuando terminamos cada lado, ¿no es cierto? Bueno, olvidé decirles, acá me quedó en total 72
puntos. A medida que fuimos colocando, ya los conté, son 72. Ténganlo en cuenta para cuando hagamos la otra manga, tienen que quedarnos de la misma manera. Bueno, justo nos quedó número par, así que vamos a poder tejer los puntos altos doble, que sería el punto fantasía, muy bien, digamos. Vamos a tejer primero una cadenita de 4, 2, 3 y 4. Este representa el primer punto alto doble. Voy a tejer una cadenita más, que va a ser la de arriba. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto, que acá le hacíamos una cadenita? Bueno, esa cadenita que tejí recién. Ahora, doble lazada y ahí mismo voy a tejer otro punto alto doble. Saco 2, saco otras 2 y las últimas 2. Bien. Doble lazada, dejo 1, 2 sin tejer en este tercero ahí, introduzco el ganchillo, tomo la hebra, saco 2, saco otras 2 y las últimas 2. Ahora tejo una cadenita, doble lazada y ahí mismo vuelvo a hacer otro punto alto doble. Estamos haciendo el mismo punto que hicimos en la parte delantera y la parte de atrás, ¿ven? Cuando lleguemos acá, en la cuarta cadenita acá, lo unimos con un punto deslizado. Toda esta vuelta es de la misma manera. Y luego nos queda 3 vueltas de puntos altos y una vuelta más de este mismo punto. Tejemos todo hasta ahí en el color gris y les muestro cuando cambiamos de tono. Algo que les quiero comentar antes de continuar es que hasta esa parte van a seguir la misma cantidad de puntos, o sea, 72 puntos. No vamos a disminuir nada. Recién, después de pasar la parte del codo, a medida que estamos haciendo la manga, ahí vamos a comenzar a disminuir muy poquito. Pero cuando lleguemos ahí, yo les muestro cómo hacemos. Bueno, acá terminamos de tejer el color gris, que es este comienzo. Esta misma secuencia es la que hicimos acá cuando terminábamos la parte de adelante y de atrás. Ahora vamos a tejer con este tono, seguir a continuación acá. 2 hileras de este tono y luego las 4 hileras en color gris, pero con esta secuencia. Les muestro cómo, y siempre mantenemos la misma cantidad de puntos, que eran 72. Les muestro cómo comenzamos con el color lila. Fíjense que acá terminé y voy a unir a la cuarta cadenita, 1, 2, 3, 4, a esta, ahí, la voy a unir con un punto deslizado. Pero en vez de agarrar este hilo, lo que voy a hacer ya es tomar con el color lila, para que me quede bien la unión, ¿no es cierto? Ahí tomamos la hebra, la pasamos con un puntito deslizado y ya ahí uní con el color este lila. Ajusto bien, la primera cadenita la voy a tejer con las 2 hebras juntas, ¿ven? Ahí vamos a hacer una cadenita, ahora separo, esta es la que queda para después esconder y continuamos. 2 y 3. Ahora tenemos que hacer toda una hilera de puntos altos. Entonces, lazada, acá en el medio, como hacíamos siempre, un punto alto. Acá en este punto, otro punto alto. Es la misma secuencia que cuando estábamos tejiendo la parte de delantera y la parte de atrás. Un punto alto en cada uno. Seguimos manteniendo 72 puntos alrededor de la manga. Ya cuando lleguemos a la mitad vamos a empezar a disminuir un poquito, pero por el momento seguimos manteniendo lo mismo. Acá. Bueno, esta hilera es toda igual de puntos altos, luego sigue la hilera de puntos altos doble, que sería esta, como hicimos recién la gris. Les vuelvo a repetir, terminamos estas 2 de tejerlas acá y hacemos estas 4, solamente que en vez de hacerla en color natural, la vamos a hacer en color gris. Y luego les muestro la parte que sigue. Acá terminé la última vuelta con el color gris. Y comenzamos con este otro tono ahora. Entonces les muestro cómo comenzamos. Fíjense que la hebra del gris que terminé la dejo de este lado, porque estoy tejiendo del lado del revés la manga, ¿no es cierto? Acá vamos a unir a esta cuarta cadenita,
Así cerramos esta fila, pero ya la cerramos con este tono. Así ya arrancamos cambiando el color. Ahí tomo la hebra y el punto deslizado lo hacemos con este. Muy bien. La primer cadenita para comenzar la hacemos con las dos hebras juntas, la del ovillo y la que recién tomé. Ahí hacemos una cadenita, ajusto bien con este gris, así nos queda bien cerrada la vuelta. Esta parte corta la ponemos de este lado, que es el revés, y ahí comenzamos a tejer. Acá lo que tenemos que hacer son la primera hilera de puntos altos directamente. Entonces, hice tres cadenitas en total. En el punto que sigue, que sería este, hacemos, perdón, acá en el medio, ahí, un punto alto. Y acá un punto alto. Recuerden que en cada punto de estos B hacíamos uno acá en el medio y uno acá. Entonces nos sigue quedando la misma cantidad de puntos. Tejemos esta vuelta de puntos altos, una vuelta de punto alto doble como esta que hicimos recién. Y ya cuando comencemos nuevamente con la etapa del gris, que serían las tres hileras más esta, ahí vamos a disminuir. Tenemos 72 puntos, vamos a disminuir 4 puntos en total. Es la única disminución después hasta llegar a la parte del puño. Terminamos las dos hileras que corresponden a este tono, que sería igual que esto, y les muestro cómo hacemos la disminución. Bueno, acá les muestro. Terminamos con el color azul. Ya cerré el punto deslizado con el color gris para seguir tejiendo con el color gris, hacer esta guarda. Les quiero mostrar, tejimos hasta ahí 24 centímetros de la manga. Nos falta tejer, por supuesto, mucho más. Pero a partir de ahora es donde le voy a hacer solamente 4 disminuciones en la vuelta que sigue. Que cada 18 puntos voy a sacar uno. Entonces me van a quedar, en vez de 72, me van a quedar 68 puntos en la vuelta que sigue. La vuelta que sigue son de puntos altos, o sea que la podemos tejer tranquilamente. Fíjense, acá ya había cerrado el puntito con el color gris. Esto después lo cortamos, lo vamos pasando por acá entre medio y lo ato con este del comienzo, como hicimos en las partes laterales. Bueno, entonces acá comenzamos de la siguiente manera. Hacemos 18 puntos y sacamos uno. Ahí hicimos tres cadenitas que representan el primer punto alto. Acá hacemos un punto alto. Esto acá parece flojito porque tenemos que ajustar acá, ¿ven? Ahí, ajustamos ahí y ya nos queda bien cerradito. Igual cuando lo vayamos pasando por acá y lo atemos acá, ya esto no se afloja más. Entonces, ahí hicimos 2, 3, 4, así hasta tejer 18 puntos. Y ahora les muestro cómo disminuir. Acá les muestro. Hasta acá tejí 17 puntos. El número 18, que sería el que corresponde tejerlo acá, lo salteo y me paso a este. Ahí ya estoy disminuyendo un punto. Sigo contando ahora otra vez 17 puntos y en el número 18 lo salteo. Van 2, 3, 4, así hasta llegar al 17 y el 18 lo vuelvo a saltear. Acá tejimos los 17 puntos, este que es el número 18 lo salteo y me paso acá nuevamente. Ahí van 2 disminuciones, tenemos que hacer 4 en esta vuelta, ¿no es cierto? O sea que nos quedan 2 disminuciones más. Seguimos tejiendo los 17 puntos y el número 18 lo vuelvo a saltear. Así hasta llegar acá, que nos tienen que quedar en total 68 puntos, porque sacamos 4. La última disminución, en vez de hacerlo al número 17, porque si no me voy a pasar, lo voy a hacer después de 3, 6, 9, 12, 15, después de 16 puntos. Este que correspondería tejerlo, lo salteo y ya lo unimos a esta tercera cadenita del primer punto. Ahí lo unimos con un punto deslizado y ahí nos quedaron 68 puntos en esta vuelta. Fíjense que si ustedes lo ponen así,
no se nota mucho la disminución, son apenas 4 puntitos, pero eso va a hacer que la manga no tenga tanto volumen. Bueno, ahora continuamos tejiendo esta misma franja, esta sería las 3 hileras más el punto este, o sea, esta, volvemos a repetir esta, 2 hileras más de puntos altos y una hilera de punto alto doble. Mire qué belleza que va quedando. Hacemos eso y les muestro el color que sigue. Bueno, acá terminamos esta parte del color gris y ahora vamos a tejer con el color rosa. Les quiero mostrar. Acá recuerden que teníamos 68 puntos. Bueno, cuando hicimos esta vueltita, para que me queden justo 68, esta no la terminé con la B, digamos, con el otro punto alto doble, simplemente que tejí uno, una cadenita y lo uní. Entonces, si ustedes cuentan la cantidad de puntos, también contando la cadenita de acá del medio, les va a dar justo 68. La vuelta que sigue, que la vamos a hacer, la vamos a combinar en este tono, vamos a volver a disminuir 4 puntos más. Ahora les muestro. Entonces, acá, como hacemos en todas las vueltas que incorporamos un color, vamos a desarmar esta parte para unirlo, pero con el tono rosa. Así ya nos queda bien. En el color gris lo pasamos para este lado. Recuerden que estamos tejiendo siempre del lado del revés. Lo paso para acá para después volver a usarlo. Y acá unimos un puntito deslizado con el tono rosa. Muy bien. La primer cadenita ahí la tejemos juntas con las dos hebras. Luego la hebra cortita la pasamos para este lado y continuamos haciendo las cadenitas 2 y 3. Esta vuelta es de puntos altos. Ahora les digo cada cuánto disminuimos, así en vez de 68 nos van a quedar 64 puntos. Entonces, cada 17 puntos, es decir, en el número 17 vamos a disminuir uno. Ahí tejimos una cadenita de 3 que representa el primer punto alto. Lazada, acá en el medio, que es la cadenita que está acá, es un punto alto también, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, siempre ahí acuérdense de agarrar las dos pancitas del punto. Miren que acá agarramos mal, volvemos a tomarlo. Ahí. 12, 13, 14, 15, 16 y el 17 que corresponde acá en el medio no lo tejo y me paso acá y tejemos este. Entonces el número 17 es el que voy disminuyendo. Y ahora vuelvo a contar 16, el número 17 no lo tejo y así. Hasta que nos queden en esta vuelta 64 puntos. Acá nos quedaron los 64 puntos altos y ahora continuamos con la vuelta número 2 del color rosa haciendo el punto alto doble como este gris, ¿no es cierto? Que ese es igual al mismo de siempre, que tenemos que tejer al comienzo. Hacemos 1, 2, 3, 4, una cadenita para la parte de arriba, un punto alto doble ahí mismo. Muy bien. Doble lazada, dejo 2, dejamos 1 y 2. En este tercero ahí hacemos un punto alto doble, otra cadenita y otro punto alto doble. Bueno, esta vuelta
también nos van a quedar 64 puntos. La terminamos toda hasta acá y ahora les muestro cómo continuamos con el color gris. Acá llegamos al final del tono rosa y bueno, les muestro, me quedaron 64 puntos. Tejí una sola parte y no tejí la cadenita tampoco. Voy a unir a esta cuarta cadenita ahí, ya uniéndolo con el tono gris, el color rosa. Esperen que lo pasamos para adelante porque ya este no lo vamos a usar. Este ovillito lo paso y tomo nuevamente el color gris. Entonces acá con un puntito deslizado ya tomo el gris ahí y continúo con el color gris. El rosa ahora, después cortamos esta hebra y la vamos escondiendo acá. La atamos con esta y ya nos queda cerradito. Bueno, a partir de ahí, que ahora vamos a comenzar, fíjense que les quiero mostrar cómo fue cerrándose la manga, pero gradualmente, no de golpe. Eran 72 puntos originales, sacamos 4, nos quedaron 68, ahora volvimos a sacar 4, nos quedaron 64, y en esta vuelta con el tono gris vamos a volver a sacar 4 y nos van a quedar 60. Ya después con 60 terminamos. Nos falta tejer con el tono lila, o sea, con este tono nuevamente. Y luego ya hacemos, como hicimos acá al comienzo, pero en modo puño, la parte del puño. O sea que los últimos 4 puntos que vamos a sacar son estos, ahora con el tono gris, que también más o menos cada 15, el número 15 lo sacamos. O sea, tejemos 14, el número 15 lo sacamos. Son 4 puntos, nos tienen que quedar 60, Luego que terminamos de tejer el gris, que van a ser 3 hileras de puntos altos más esta hilera de puntos altos doble, esta franja tenemos que tejer, que nos van a quedar todas esas franjas con 60 puntos, les muestro cómo colocar este tono y cómo hacer el puño luego, ¿sí? Hasta ahí llegamos juntas. Bueno, luego de haber terminado con el color gris, como les había indicado, hicimos las 2 vueltas con el color lila sin sacar ningún punto, es decir, alrededor de la manga nos quedaron 60 puntos. Ahora lo que vamos a comenzar a hacer es el puño. Entonces, el puño dijimos que lo íbamos a hacer con este tono natural, que me alcanza justamente para tejer los 2 puños. Entonces, acá vamos a unir a esta cuarta cadenita, como hicimos en las vueltas que cambiábamos los tonos, unimos ya con el nuevo tono con un puntito deslizado. Muy bien, esta la ajustamos bien, después la cortamos y acá la primer cadenita la tejemos con las 2 hebras, muy bien, ahí la parte de la hebra corta la pasamos para este lado y comenzamos a tejer con la hebra larga. Una cadenita, 2 y 3. Muy bien, acá lo que vamos a empezar a hacer es el punto elástico, pero ya tenemos que ir cerrándolo. Entonces, vamos a tejer la primera hilera de puntos altos. Lazada. Este que sigue lo salteo y me paso a este otro, agarrando siempre las 2 pancitas ahí del punto. Vamos a tejer un punto alto. El próximo, que sería este, lo salteo y me paso a este, acá en el medio. Recuerden que cuando teníamos el punto B, tejíamos en el medio. Hacemos un punto alto. Este lo salteo y me paso a este otro, ahí, un punto alto. Es decir, al saltearnos uno en el medio, nos va a quedar, este lo salteo, me paso a este, nos van a quedar 30 puntos para el elástico, ¿sí? Este lo salteo, me paso a este. Esta es la primera vueltita del elástico. Lo salteo, me paso a este. Entonces nos va a quedar un lindo puño cerradito. Lo salteo y me paso a este otro. Este lo salteo y me paso acá al medio. Bueno, todo así hasta terminar esta primera vuelta, que nos va a quedar bien cerradita, ya que es el puño. Vamos a tejer 4 vueltas de puño, vamos a ver cómo queda y si necesitamos alguna vuelta más la tejemos, si no lo dejamos con 4. Pero esta sería la primera vuelta. Ahora les muestro la segunda para comenzar con el punto elástico.
Acá les muestro, llegamos al final de la hilera, lo unimos con un punto deslizado a este primer punto de las tres cadenitas y comenzamos con la segunda vuelta. Hacemos 1, 2 y 3, lazada. El primer punto, que es este, lo voy a tomar por detrás así, tomo la hebra, estiro, saco 2 y saco 2, sería el punto elástico, son puntos altos. Lazada, el punto que sigue lo tomo por detrás, ahí, estiro, saco 2 y saco 2. Perdón, a este le había dicho por detrás, pero en realidad lo tomo por delante y este por detrás. El que sigue por delante, ven, ahí introduzco el ganchillo, tomo la hebra, estiro, saco 2 y saco 2. El próximo por detrás, ahí introduzco el ganchillo, tomo la hebra, estiro, saco 2 y saco 2. Por delante, estiro, saco 2 y saco 2, el próximo por detrás. Toda esta vuelta es de la misma manera hasta llegar al final y ahora les muestro la vuelta que sigue. Este sería el punto elástico. Ven que se fue achicando nuestro puño y nos va quedando bien cerradito. Terminamos esta vuelta y les muestro la vueltita que sigue. Acá estamos terminando esta segunda vuelta, ya hice el punto este por delante, este quedaría por detrás, entonces lo voy a tomar por acá, ven, ahí que es la primer cadenita de 3 y hago una pasada. Acá nuevamente vuelvo a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. El punto que sigue, me fijo, está por delante, lo sigo tejiendo por delante, entonces me va quedando ese cordoncito. El próximo está por detrás, ven, ahí, lo sigo tomando por detrás. Tomo la hebra, estiro, saco 2 y saco 2. El próximo por delante. Muy bien. El que sigue por detrás. Ahí. Entonces me va quedando bien fruncidito con un pequeño bordecito. Fíjense. Fíjense cómo fue cerrando nuestro puño, miren qué delicadito que va quedando. Esta es la tercera vuelta, yo les había dicho 4, pero vamos a tejer 5, así nos queda un puñito gruesito y delicado. Entonces, tejemos esta vuelta, 2 vueltas más exactamente iguales, o sea, el que está por delante, el que está por detrás, y terminamos el puño. Bueno, hemos terminado ya el suéter, miren qué belleza que quedaron estas mangas. Muy, pero muy bonita la combinación de tonos y nos quedó el cuello estilo bote. Lo podemos usar con un hombro descubierto, fíjense en que es bien amplio. Pero para darle un detalle de terminación acá en la finalización del cuello, le vamos a hacer un pequeño borde con el tono rosa. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Ahora les muestro para que vean el paso a paso. Acá en el comienzo, digamos, de esta parte del hombro, agarrando las hebras de cada lado del punto, ahí donde empezamos a unirlo, ahí voy a tomar la hebra, la traigo para este lado, estiramos un poquito que nos quede esta parte, el primer punto lo vamos a tejer con las dos hebras y después lo vamos a esconder, así lo podemos dejar del lado de adentro, ¿no es cierto? Ahí hicimos una cadenita, este hilito corto lo dejo ahí que va para el lado de adentro y vamos a tejer en cada uno un punto bajo. En el primero no, nos vamos a pasar el segundo, pero solamente acá al comienzo, después uno en cada uno. Tomo la hebra, estiro y tejo uno. En el que sigue, otro. Nada más que una sola hilera de puntos bajos vamos a hacer alrededor del cuello. Ahí, siempre agarrando las dos pancitas ahí del punto. Tomo la hebra y estiro. Ahí, bueno, así hasta llegar a dar toda la vuelta. Pero antes de dar toda la vuelta les muestro acá, cuando llego a este final, cómo agarrarlo para que nos quede igual que de este lado. Acá llegamos a este final, fíjense, este que era el primero no lo vamos a tejer como hicimos al comienzo y vamos a agarrar acá y vamos a agarrar de este otro lado, ahí, y vamos a tejer un punto bajo agarrando ahí los dos.
Y ahora continuamos. Este primero no lo tejemos y nos pasamos acá. Hacemos uno. En cada uno ahora tejemos un punto bajo. Fíjense, ¿por qué hacemos eso? Para que los bordes del final, ven acá, queden bien cerraditos, no se nos abra y tampoco que nos quede muy desbocado, ¿no? Bueno, tejemos todo de este otro lado también de la misma manera, un punto bajo en cada uno. Ahí ya dimos vuelta al tejido para poder continuar acá. Ven ahí, agarrando siempre las dos pancitas ahí del punto. Uno y uno en cada uno. Hasta llegar al final. Esta sería la última vuelta, el último tejido, digamos, de este suéter, ¿sí? Y ahora les muestro cómo queda terminado, que es que precioso, muy linda la combinación de tonos, me encantó cómo queda. Y bueno, las invito a ustedes también a que lo puedan tejer. Bueno, amigos y amigas de crochet, hemos terminado el suéter. Miren qué bonito que nos quedó. Un punto precioso y simple, apenas dos rectángulos y hemos formado la parte de adelante y la de atrás. Y luego al unirlo hemos formado las mangas. Lo podemos usar así o con un hombro caído, que queda precioso también. Para usar en el verano, arriba de la bikini con un, o con una pollerita o un jean, queda bellísimo. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Crochet Designs, que subimos tutoriales a crochet normalmente una o dos veces por semana. ¡Hasta pronto!